Va a haber tres ganadores de 1060 diamantes cada ganador. El ganador número uno va a ganar 1060 diamantes, el ganador número dos va a ganar 1060 diamantes, igual el ganador número tres va a ganar 1060 diamantes. Así es que si tú quieres ganar diamantes, vete de inmediato. La única condición es que te vayas a suscribir al canal secundario de Sweet Play. Suscríbete, llegando a los 1000 suscriptores daremos vamos a hacer la rifa, vamos directamente en el canal. Yo voy a escoger por medio de una aplicación quién gana el primer premio, quién gana el segundo premio, quién gana el tercer premio. Lo haremos directamente en vivo para que ustedes vean que no hay ningún chanchullo. Así es que si tú quieres ganar 1060, que cuesta 209 pesos mexicanos, $10 estadounidenses, vete a suscribir en este momento a aquel canal secundario. El link del canal está en la cajita de descripción. Hay que llegar a la meta de 1000 suscriptores y hay tres ganadores de inmediato. Una vez llegando, luego se sortean los tres premios. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, what's the time? Who the fuck are you? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fishing. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you- Ok amigos, empezamos con el tutorial de el truquito de Free Fire para agacharse, apuntar, levantarse y disparar para dar headshot. Nos vamos a ir a la Play Store. Te voy a poner la aplicación aquí abajo en la cajita de descripción para que no te preocupes. Esta vez sí te la voy a colocar porque la vez pasada se me olvidó. Y vamos a poner clics automático. Quiero aclararte, vamos a escoger la primera opción que nos sale, esta flechita con los círculos en rojo, como para apuntar, una mira para apuntar, lo instalamos. Quiero aclararte que no sé si baneen, lo más seguro es que sí baneen, yo tengo usándolo lo que estoy haciendo este video. Y recuerda, este video es nada más te lo traigo para exponer cómo hay unas aplicaciones que te ayudan en Free Fire. Así es que por eso yo abrí una cuenta secundaria por si llegan a banear o cualquier cosa, pues no me baneen mi cuenta principal. Si tú quieres calarlo durante un tiempo, tú ábrete tu cuenta principal para evitar los baneos. Esto es lo que yo hago, yo te lo traigo aquí al canal, es meramente informativo, los tutoriales son informativos, ya tú toma la decisión si lo instalas, si lo haces o no. Bueno, pues como viste al principio del video, vamos a configurarlo para que tú puedas dar ese truquito, que ahora ya regresó el truquito. No sé si te diste cuenta que regresó el truquito, pero no exactamente como antes. Ahora hay que como que hacer el truquito y levantar un poquito la mira. Ahorita te voy a enseñar cómo lo hace, cómo hacer eso, que lo haga el sistema, esta aplicación, sí, que tú tengas que hacerlo, solamente apachurrar play. Ok, vamos a conceder permisos en acceder. Otorgamos permiso de la aplicación, nos regresamos. Ahora le ponemos en iniciar. Y le damos en donde dice servicios instalados también para conceder permisos. Dice clic automático desactivado. Lo activamos. Aceptar. Y nos vamos para atrás. Para atrás. Ok, ya estamos en la aplicación. Aquí te voy a enseñar a configurarla un poquito. Vamos, tenemos dos opciones. La primera dice iniciar modo en un solo objetivo. Y el otro es iniciar modo de varios objetivos. Nosotros vamos a iniciar en iniciar modo de varios objetivos. Pero primero nos vamos a configuración. Y aquí están todas las configuraciones que tú puedes hacer. Ya tú le vas buscando a ver cómo es. Pero yo te lo voy a mostrar cómo yo lo configuro. Ya yo le intenté muchas formas, así es que esta es la forma que te traigo y para que lo hagas más rápido.
Mostrar objetivos activos. Aquí es muy importante que este de mostrar, donde dice ajustes avanzados, mostrar objetivos activos, hay que quitar la palomita. Le vamos a poner en desactivar. Esto porque a la hora de que tú configuras cuando estás jugando y le das a play, los botones se van a seguir apareciendo en la pantalla y entonces pues, puedes apachurrarlos y te va a estar molestando, puedes estar recorriendo los botones sin querer. Entonces al desactivarlo, vas a hacer que los botones ya no aparezcan una vez que configures. Ahorita te enseño cómo es eso. Y le damos hacia atrás. Ese es el ajuste más importante que vamos a hacer. Y ahora le vamos a poner en iniciar modo de varios objetivos. Le voy a poner en omitir aquí me dice que me explica más o menos un tutorial rápido. Lo ponemos en omitir porque ya te voy a enseñar yo aquí. Y ya nos salimos completamente de aquí. Le cerramos todas las aplicaciones que tengamos. Y nos vamos a ir del lado izquierdo. Ok. También te aclaro un poquito. Cuando esta barra que me acaba de aparecer, toda esta barra se pone en azul, significa que te va a mandar un anuncio. Este anuncio es de paga. Yo no lo estoy pagando, te deja jugar así, pero te va a estar metiendo anuncios. Nada más le das en play, te da el anuncio, te regresas y sigues jugando. Cuando se pone totalmente en azul. Bueno, eso es todo. Nos vamos directamente a Free Fire para configurarlo. Ok, una vez que estamos aquí, le vamos a poner en configuraciones. Y en control, aquí en control, en donde dice botón izquierdo de tirar, va a estar en solo mira, tú lo pones en siempre, o si ya lo tienes en siempre, así déjalo. Y después le ponemos en custom HUD. También te quiero decir que para mover la barra de lugar solamente tienes que dejar apretada la flecha de hasta abajo y ya la puedes mover de lugar. Yo lo voy a dejar aquí, como por aquí en medio. Y bueno, aprovechando que está así, voy a sacar un poquito esto para acá. Bueno, para acá abajo, para que no estorbe. Ok. Bueno, ya te explico cómo funciona esto. El play es para que una vez que tú termines de poner los botones, ya cuando estés en la pelea le das play y automáticamente se apachurran los botones. Más con más agregas el botón que tú vayas ocupando. Mira, los que vayas ocupando. Y con menos los vas quitando. En configuración, ahí puedes cargar alguna configuración que ya tengas guardada o guardar alguna configuración que tú quieras guardar. Y eso sería todo. Así es que vamos a hacer el truquito de una vez. Antes de seguir, aquí se acaba de poner en azul la aplicación esta. Lo que tenemos que hacer es, recuerda que ya nos va a traer un anuncio, nada más le damos play y regresamos. También te quiero aclarar que una vez que le das play, te sales, te va a mandar un anuncio que está en vertical. Y a la hora que tú te regreses, se van a mover los botones. Ahorita te enseño cómo lo que tienes que hacer para que se vuelvan a acomodar. Le damos play. Ok, ya regresamos. Me mandó el anuncio, pero ya regresamos. A ver, déjame ver si está grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, se mueven todos los botones. No sé si los viste, pero se mueven todos los botones. Bien, miren, me los dejó por acá. Voy a eliminar todos. Pero cuando te pase eso, lo único que tienes que hacer es darle a, una vez que ya, obviamente los tienes que haber guardado tu configuración antes que todo. Y si está guardado, nada más le damos en configuración y le vamos a poner en cargar. Y aquí nos va a decir qué número, o sea, cuál es el donde guardamos la configuración. En mi caso yo guardé una antes de hacer este video, es el número 1. Y le pongo en cargar y automáticamente me vuelve a poner... bueno, ahorita ya se movió porque se me movió completamente, pero aquí te vuelve a poner como tú lo tenías antes. Así es que nosotros cerramos esto y para eliminar todo de la pantalla, nada más dejamos apretado el de menos y elimina todos los puntos que hayamos hecho. Nos vamos nuevamente a configuración, control, custom HUD y empezamos a agregar los botones más. Ok, agregamos este botón para agacharse, después agregamos otro, le damos a más y apuntar. Después el truco sigue con levantarse, así es que agregamos un nuevo puntito y lo ponemos en pararse. Y aquí es donde ya nosotros tiramos. ¿Cómo le hacemos para tirar? Bueno, ustedes ven que mi botón de disparo está en chiquito, yo porque quiero que se levante mucho más rápido la mira, pero igual funciona con el botón grande, solamente tienes que estirar un poquito más el de disparo. Aquí dirías, bueno, para disparar ponemos el de más.
Pues no, amigos, no vamos a poner otro botón más y ponerlo aquí, porque el truquito ya no funciona tanto así, sino que el truquito, una vez que tú te paras, hay que recorrer un poquito el botón una vez que estás disparando como para arriba, como si alzaras un poquito la mira. Así es que nada más vamos a tener que dejar apretado el botón de más y nos va a sacar, número 4 nos va a sacar dos botones. Esto significa que podemos arrastrar el botón como si nosotros lo arrastráramos con nuestro dedo pulgar. Así es que el que dice inicio lo vamos a poner en el botón de disparo. Ahí el de inicio lo ponemos en el botón de disparo. Y el que dice fin, que es el mismo 4, lo vamos a poner como por aquí. No tan arriba, amigos. Aquí te aclaro que lo voy a poner un poquito arriba, así como por aquí. Ya tú lo vas configurando como tú sientas. Si lo quieres rápido, pum. Si lo quieres para lento, que no se alce tanto, lo disminuyes un poquito. Pero dices tú, bueno, los botones hacen tac, 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 tac. Entonces a la hora que yo suba va a ser un tac. O sea, una pachurrada rápido y no nos va a dar, es decir, va a disparar un solo balazo y no va varios, que es lo que queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es fácil, solamente apretamos el botón el que es doble, lo dejamos apretado y nos sale, lo que nos sale aquí es retraso de inicio en 0, ahí lo dejamos tal como está, retraso final lo dejamos tal como está, y en duración nos dice 25 milisegundos. Aquí lo vamos a aumentar a 200 o 300, yo en este caso lo voy a aumentar a 300 milisegundos y lo ponemos en guardar. Igual tú lo puedes aumentar, le pones un 1 y le pones aquí en segundos, un 1 para que sea un segundo. Un segundo son 1000 milisegundos. Así es que ya es como tú quieras. Yo lo voy a dejar en 300 milisegundos. Le pongo en guardar y le pongo en cerrar. Parece que ya está mi configuración tal como la quiero. Ahora, para que no se me mueva, le vamos a poner en guardar. Configuración de aquí de la barra esta. Y le vamos a poner en guardar. En este caso le voy a poner el número 2, porque ya había guardado en el número 1, 1. Así es que le pongo número 2 y le pongo en guardar. Ya está guardado. Aquí tú puedes poner a que solamente lo haga una vez, o lo puedes poner a que lo haga, en mi caso está indefinidamente. Lo va a hacer todo el tiempo que yo quiera hasta que le ponga pausa. O si no, en la parte de aquí abajo me sale la opción, si apachurramos esta partecita que queda así sin apuntar nada, miren, le damos y aquí te dice detener después de tantas veces que se hace. Aquí le puedes poner, si tú nada más quieres que se haga una vez, le pones en 1 y listo, y le pones en guardar, y con eso solamente lo va a hacer una vez. Yo te recomiendo que lo haga infinito, porque hay veces no te sale a la primera, pero sale a la segunda. Entonces lo dejamos así tal cual, ya está guardado, cerrar. Y nos vamos para atrás, cancelamos esto para que no se haya, si se movió un botón, no se quede guardado. Dices tú, pero ¿cómo lo quito de la pantalla? Bueno, ¿te acuerdas que al principio le habíamos quitado eso? Entonces lo único que tenemos que hacer es ponerle en play para que se escondan los botones. Van a seguir en la pantalla, pero ya van a estar escondidos y se van a apachurrar, se van a poner a trabajar cada que tú le des en play. Le doy en play y empieza a hacer el movimiento, pero ya se esconde los botones. Recuerda, cada que tú des play se activa los botones, y si le pausas se desactivan los botones. Si ves, se apachurró sin querer el de empezar. Bueno, sirve que ves cómo es eso. Si dices tú, oye, quiero corregir algo, ¿cómo le hago para que vuelvan a aparecer en la pantalla los botones? Solamente aprietas la flecha de hacia atrás. Luego otra vez vuelves a apachurrar la flecha para que te aparezca toda la barra y automáticamente te aparecen los botones. ¿Cómo le hago para que se escondan otra vez? Le das en play. Miren, ¿ya ven? Ok, vamos a ver aquí cómo se hace. Le damos play. ¿Ven cómo levanta la mira? ¿Vieron? Y así puedes dar headshot automáticamente. Nada más la mira la pones en centrado. Le das en play. Miren cómo levanta. Ok, ahorita vamos con las pruebas. Ok, amigos, aquí estamos en la partida ya. En la primera partida me doy cuenta, en la primera kill me doy cuenta que lo hace demasiado rápido y necesito que lo haga más lento. Así es que lo que hago es, me voy a donde estaban los milisegundos y en lugar de ponerle un segundo, le pongo 2 segundos. 2 segundos que dé el botón de disparo. Recuerda que nada más lo tienes que tocar.
Y así se activa. Le doy play para que se quiten de la pantalla la esa. Ahí intento corregir también que no sea infinito, pero me llega alguien y automáticamente lo quito y saco el arma y lo pruebo el de 2 segundos, que dé disparos 2 segundos. Vean, doy headshot más rápido. También la barrita de la que se jala, la que jala el botón de disparo hacia arriba, también la hice más larga para que tenga más tiempo de recorrido y más lento. Ahí trato de ponerla en que nada más se toque una sola vez, no infinito, que nada más se haga una sola vez, cada que le dé play nada más una vez y se desactiva. Ahí, como ven, es lo que hice, le doy play para activarlo y se borra. Los dejo con el video. Bye.